Hola, estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Grupos de Asesores Empresariales. Como siempre, es un placer estar de retorno para traerles un nuevo capítulo aquí en nuestra plataforma. Y en esta oportunidad vamos a comentar la resolución 271-2019, en la cual se crean los procedimientos para la declaración y pago del impuesto a la renta 2019. Vamos a ver el tema de las principales modificaciones o novedades respecto a la declaración y pago del impuesto a la renta. Sin más, vamos a revisar esta resolución y iremos comentando respecto a las novedades sobre este cuerpo normativo, en la cual pues debemos seguir todos los procedimientos que nos establece respecto a la presentación y declaración del impuesto a la renta. Bien, estamos en el capítulo 2, declaración y pago de impuestos, artículo número 2, aprobación de los formularios. Como pueden observar, tenemos tres formularios aperturados mediante esta resolución: el formulario 709 y el formulario 710 en su versión simplificada y completa. Entonces, esta es una gran novedad para este año 2020, para declarar renta anual 2019, ¿correcto? El primer formulario hace referencia a la declaración de la renta anual de personas naturales, que obviamente está constituido por la renta de primera, segunda y renta de trabajo, que obviamente son la parte de lo que corresponde cuarta y quinta categoría. Entonces, todas las rentas de personas naturales van a utilizar el formulario 709 y las rentas empresariales se va a utilizar el formulario 710 en su versión simplificada o en la versión completa. Entonces, esta es una gran novedad para este año 2020, que vamos a declarar la renta anual del 2019. Vamos a revisar a qué se refiere el tema del formulario simplificado. A lo largo de este material vamos a desarrollar quiénes son los obligados a utilizar el formulario simplificado y el formulario de manera pues completa, ¿no? Entonces, vamos a seguir bajando para poder revisar esta normativa y de esa manera ustedes, amigos, puedan declarar correctamente utilizando los formularios y los medios para que no tengan ninguna observación por parte de la SUNAT. Entonces, nos precisa el artículo 3, los sujetos obligados a la presentación o a presentar la declaración. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar el tema de la declaración anual del impuesto a la renta del año 2019? Nos dice, se encuentran obligados a presentar la declaración los siguientes, digamos, los sujetos, ¿no? Los que hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto o del régimen MIPE tributario. Entonces, todas estas personas que han generado ya sea rentas o hayan tenido ventas por el año 2019 y que pertenezcan al régimen MIPE tributario o al régimen general, están en la obligación de presentar el tema del formulario 710 versión completa o simplificada. Ya va a depender de acuerdo a la información que tengan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los del RER no están obligados a presentar el tema de la declaración anual del impuesto a la renta por el año 2019. No son sujetos de, obviamente, de la presentación, simplemente los del régimen general y el régimen MIPE tributario. Aquí debemos comentar algo importante, estimados amigos. ¿Qué sucede si un contribuyente, por ejemplo, ha venido tributando dentro del régimen especial hasta agosto del 2019 y de pronto se cambia al régimen MIPE tributario, ya sea por el tipo de actividad o alguna de las circunstancias que establece la normativa? Entonces, este contribuyente sí estaría obligado a presentar el tema de la declaración anual del impuesto a la renta por el periodo en la cual se ha incorporado al régimen general o al régimen MIPE tributario. Este punto hay que tener en cuenta. Basta que un contribuyente que haya estado en el RUS o haya estado en el RER y se ha pasado al régimen MIPE tributario, así sea un mes, está en la obligación de presentar la declaración del impuesto a la renta por el año 2019. Esto hay que tener en cuenta para que no se paguen el tema de las multas, porque no presentar el de la, digámoslo, la declaración dentro de los plazos establecidos, entonces nos genera una infracción tipificada dentro del artículo 176, numeral 1, y la multa es una unidad impositiva tributaria, lo cual pesó para este año 2020 4.300, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta estos temas para no caer en estas, digámoslo, salidas de dinero que se pueden evitar. Ahora vamos a comentar los puntos más relevantes sobre este sobre esta normativa para que ustedes lo puedan tener a la mano la información y de esa manera puedan hacer correctamente la declaración. Bien, entonces llegamos al artículo 4 sobre los medios para la presentación de la declaración. Entonces,
entonces el 4.1 nos precisa los sujetos obligados a presentar la declaración conforme al artículo 3 o que sin estarlos opten por hacerlo, lo harían mediante el formulario 709 o el formulario 710 simplificado o el 710 de forma anual completa o que corresponde a tercera categoría. Bien, entonces esto va a depender. Estos son los dos o los tres medios en la cual estos contribuyentes deben utilizar para presentar. Bien, entonces hay un punto importante que debemos tener en cuenta, estimados amigos, y es el artículo 4 en el punto 2 nos establece un dato importante. Nos dice el PDT número 710 solo podrá ser utilizado excepcionalmente en los casos que por causas no imputables a los contribuyentes estos se encuentren imposibilitados de presentar la declaración a través de la SUNAT utilizando el formulario número 710 renta anual simplificado de tercera categoría o el formulario virtual 710 renta anual completa de tercera categoría. Bien, entonces, ¿esto qué es lo que nos da a entender? Esto es una novedad. El sistema de SUNAT siempre viene presentando fallas en las declaraciones mensuales en las diferentes plataformas que naturalmente están habilitadas para el contribuyente. ¿Qué sucede, por ejemplo, si no puede presentar el formulario simplificado ni el formulario 710 en su forma completa? No tienes otra oportunidad y a lo mejor vence el tema de la declaración. No queda de otra que utilizar el PDT 710 y enviar nuestra información a través de ellos. Solo en esos casos que obviamente la norma dice no imputables al contribuyente. Entonces, pero no nos precisa una relación. Pero dado las circunstancias, entonces podemos analizar, podemos canalizar que una causa no imputable al contribuyente es obviamente que no esté debidamente funcionando estos formularios virtuales. Entonces solo en esos casos, pero para ello se tiene que acreditar ante la administración tributaria. ¿Cómo lo acreditas? Estás presentando tu formulario virtual 710, ya sea simplificado o completo, entonces te aparece un error y de pronto no puedes, entonces haces una captura de esa pantalla y de manera que pues tienes la documentación o la carga de la prueba para que la SUNAT en cualquier momento te pueda, digámoslo, auditar y te pueda pues imputar, haciendo alusión que no has utilizado la forma y los medios para la presentación de la declaración anual 2019. Entonces puedas demostrarlo a través de la del pantallazo que naturalmente has tenido ese error, ¿no? Entonces es menester hacer la precisión cuando pasa estos errores, ya sea en los diferentes las plataformas o actos que estés haciendo. Siempre es bueno hacer esa captura y archivar y guardar ese tema para cualquier contingencia que haya ante la SUNAT y tengas ese documento y de esa manera puedas ganar una resolución de multa, una observación o cuales fuera el caso que hubiera una contingencia con la administración tributaria. Entonces, es excepcional, no es, digamos, lo que sí puedes utilizarlo. Por ello hay el formulario 710 de manera completa. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de este material cuando utilizas el formulario 710 de forma completa. Entonces, el PDT prácticamente ya está quedando en la historia. Simplemente nos dejan aquí como el C21, por ejemplo, en casos excepcionales, que digámoslo, causas no imputables al contribuyente. Entonces, solo ahí puedes utilizar. Es lo mismo lo que pasa con el Declara Fácil que se realiza mes a mes. Tienes un problema, entonces no te queda de otra que utilizar el PDT C21, ¿correcto? Entonces, eso ya está establecido también para la renta anual 2019, lo cual nos parece de mucha importancia porque los formularios virtuales de alguna manera nos ayudan un poco más con el tema de la información. Todos, por ejemplo, tenemos facturación electrónica, tenemos libros electrónicos. Bien, entonces, esto sería una primera novedad respecto a la declaración anual 2019. Bien, entonces el artículo 5, a ver, nos precisa información personalizada que puede ser utilizada en la presentación del formulario. Bien, entonces este es el formulario 709 sobre la declaración de rentas de personas naturales. Como ya sabemos, esto, el tema de la digamos, la información personalizada o el archivo personalizado que se descarga siempre ha sido así. Entonces ya esta información está precargada dentro del sistema y lo que hacemos simplemente pues es corroborar con la documentación que tengamos al momento de la declaración, ¿no? Bien, entonces no vamos a comentar más en este tema porque ya lo venimos conociendo de hace años, este tema de la presentación. Ok, entonces estamos dentro del artículo 6, uso del formulario virtual 710 renta anual simplificado tercera categoría y el formulario virtual 710 renta anual formulario de manera o versión completa de tercera categoría EITF. Bien, aquí se viene la gran novedad. En el artículo 6.1 nos establece sobre el formulario virtual 710 renta anual simplificado tercera categoría. Bien, entonces, ¿quiénes pueden utilizar este formulario? ¿Qué contribuyentes? Nos dice lo siguiente.
debe ser utilizado por los sujetos en el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta o del régimen MIPE tributario, salvo que en dicho ejercicio se encuentren obligados a utilizar el formulario que a continuación se refiere en el párrafo siguiente. Bien, entonces, ¿quiénes pueden utilizar? Todos los contribuyentes que pertenecen al régimen general o al régimen MIPE tributario pueden utilizar el formulario simplificado. Entonces, en el párrafo o en el siguiente artículo o punto 6.2 nos establece quiénes pueden utilizar el formulario completo. Entonces nos dice el formulario virtual 710 renta anual completa tercera categoría EITF debe ser utilizado por los sujetos que en el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del régimen general, siempre que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos. Ya no está los contribuyentes del régimen MIPE tributario. ¿Y por qué no están? Por las siguientes razones. Bien, entonces aquí nos precisan sobre los topes. Sus ingresos netos superen las 1.700 unidades impositivas tributarias. ¿Correcto? Entonces, si ya superan las 1.700 unidades impositivas tributarias, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya estás dentro del régimen general. Estamos hablando 1.700 por 4.200 la unidad impositiva por el año 2019, estamos hablando de 7.140.000 soles. Entonces, todos aquellos contribuyentes que superan 7 millones van a estar en la obligación de utilizar el formulario 710 de forma completa. Bien, entonces, como pueden observar, estimados amigos, el primer parámetro aquí a evaluar es el tema del nivel de ingresos. Y luego viene el tema de los demás condiciones o supuestos, digámoslo como ustedes pueden leer aquí. Entonces, a tener en cuenta este procedimiento para poder ubicarnos correctamente dentro del formulario simplificado o el formulario en su versión completa. Ustedes pueden revisar esta normativa aquí, que pueden obviamente adecuar el tema de la declaración anual del impuesto a la renta por el año 2019. Bien, entonces esa es una de las novedades sobre esta utilización de los formularios para la declaración de la renta anual 2019. Aquí pueden ustedes revisar cada uno de estos conceptos a tener en cuenta entonces, estimados amigos. Bien, estimados amigos, también a tener en cuenta este dato que es importante para los consorcios. Cuidado con ese tema, hay que utilizar el formulario de la versión completa. Bien, entonces nos habla sobre el artículo 9, formas y condiciones para la presentación de la declaración mediante el formulario virtual 709 y el formulario virtual 710 en su forma simplificada y en la versión completa. Bien, nos dice la presentación de la declaración mediante el formulario virtual a que se refiere el inciso 1, 2 y 3 del artículo 2 se realizarán a través de la SUNAT virtual para el cual el deudor tributario debe ingresar con su clave SOL. Ya sabemos que todo lo que es virtual debemos obtener el tema de la clave SOL para poder presentar la declaración de la renta anual por el periodo 2019, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos los procedimientos establecidos simplemente para aplicarlos en la práctica, en la cual vamos a seguir desarrollando materiales sobre el tema de la declaración anual del impuesto a la renta, pero queríamos en primera instancia revisar esta normativa para poder naturalmente tener la base para la declaración, lo que corresponde a la renta anual. Bien, entonces, aquí tenemos más considerandos que debemos también revisar la normativa. Vamos a tratar puntos importantes respecto a esta resolución para no hacerlo muy extensivo este material. Bien, estimados amigos, llegamos al artículo 11, balance de comprobación, y exactamente nos precisa lo siguiente: los contribuyentes a que se refiere el inciso 3.1.1 del párrafo 3.1 del artículo 3, que al 31 de diciembre de cada ejercicio hubieran generado ingresos superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias correspondientes al referido ejercicio, están obligados a consignar la declaración como información adicional el balance de comprobación. Correcto, entonces estamos aquí con esta novedad respecto al, a, digámoslo, anexar el balance de comprobación, la cual pues
la valla o el tope ha subido, ahora son 1.700 unidades impositivas tributarias, en el 2018 fueron 300 unidades impositivas tributarias. En efecto, hay que tener en cuenta esta información, como podemos observar entonces, el tope para el año 2019 nos han subido a 1.700 unidades. Bien, entonces esta es la novedad a tener en cuenta, estimados amigos, seguimos bajando y seguimos revisando los puntos más relevantes sobre esta materia para poder naturalmente presentar la declaración anual 2019. ¿Correcto? Entonces, por acá tenemos información que ustedes deben revisar. Obviamente también nos precisa sobre la declaración sustitutoria y la rectificatoria. Ya sabemos que la sustitutoria se produce antes del vencimiento o antes del cronograma establecido por la SUNAT y la rectificatoria se produce después del vencimiento establecido por el cronograma de la SUNAT. Dos puntos importantes, creo que ustedes amigos ya lo conocen, estas dos palabras, sustitutoria y rectificatoria. La sustitutoria no genera ninguna infracción, la rectificatoria sí está supeditada al tema de la afectación a la caja fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que tengas tributo omitido. Bien, entonces, importante dato también, estimados amigos, a consignar correctamente los códigos correspondientes a la regularización de la renta anual. Para primera categoría, regularización de renta anual, 3072. Para el tema de segunda categoría, 3074. Y para la regularización renta de trabajo, lo que corresponde es el código 3073. Y para el código, o en todo caso para la renta de tercera categoría, el código asignado es 3081. Con estos códigos se paga la renta o la regularización de la renta anual de manera correcta. Si no, ahí tenemos un problema, nos pueden imputar la determinación pendiente de pago. Punto relevante en la sexta, puesta a disposición de los formularios de la SUNAT virtual. Los formularios virtuales aprobados por el artículo 2 se encontrarán disponibles en SUNAT virtual de acuerdo a lo siguiente. El formulario virtual 710 anual, o sea de personas naturales, estará disponible a partir del 17 de febrero del 2020, así que todavía estamos enero. Este formulario estará disponible a través de la plataforma a partir del 17. Bien, entonces el formulario virtual 710 simplificado tercera categoría y el formulario 10 de su versión completa estarán disponibles a partir del 2 de enero del 2020. Estos ya están obviamente vigentes para poder presentar la declaración anual del impuesto a la renta por el año 2019. Este es un dato importante. El formulario 710 estará disponible a partir del 25 de marzo del 2020. Ahora nos encontramos con los plazos a presentar la declaración y pagar la renta. Bien, entonces estamos ya en el cronograma y empiezan los vencimientos a partir del 25 de marzo del 2020. Oh sorpresa, el mismo día se activa el formulario PDT 710, 25 de marzo del 2020. Entonces recién estará disponible este formulario para descargar e instalar. Como esto es, y ya lo comentamos en la parte, lo introductoria de este material, entonces esto se utilizará en casos excepcionales o por causas no imputables al contribuyente. Entonces, a tener en cuenta, estimados amigos, ya imagino que algunos ya están con la información listos, algunos quizá ya presentaron el tema de la DJ, porque como ya están los formularios disponibles, no hay problema, se puede tranquilamente presentar esta información, porque al último momento es un problema, se nos cae el tema del servidor, entonces por ahí que tenemos un problema. Importantes puntos a revisar sobre la declaración del impuesto a la renta 2019, y un dato importante también, cuando se determina renta anual a regularizar y no hay detracciones, no hay plata para pagarlo, lo importante ahí es en el mismo acto realizar el fraccionamiento tributario, y vamos a por aquí brindarles un dato muy importante a tener en cuenta. Bien, entonces les vamos a dejar también aquí un comentario importante, por ejemplo para el fraccionamiento de la renta anual, y nos dice ingresos anuales no superiores a 150 unidades impositivas tributarias del periodo de fraccionamiento, y nos habla sobre la situación, presentó la declaración anual dentro del plazo establecido. Entonces es importante este tema a tener en cuenta.
y la oportunidad de envío de la solicitud del fraccionamiento es inmediatamente después de la presentación de la declaración jurada anual. Requisitos usando el enlace habilitado en Sol con la presentación de la declaración anual. ¿Esto qué significa? Lo vamos a ver probablemente en un caso práctico. Si ustedes no lo entienden, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos contribuyentes que no superen las 150 unidades impositivas tributarias y determinen a regularizar renta anual 2019, entonces en la presentación de la DJ se les va a activar un link para que puedan presentar el tema del fraccionamiento inmediatamente. Hay que tener en cuenta este dato. Hay muchos contribuyentes a veces que presentan y no solicitan en ese acto el fraccionamiento, luego les llega la orden de pago y la cobranza coactiva y luego se ven envueltos en ese problema de embargo. Entonces, a tener en cuenta este dato. Bien, entonces, el segundo punto a tener en cuenta, que es muy importante sobre el fraccionamiento de la renta anual 2019, para aquellos contribuyentes que no presentaron la declaración dentro del plazo establecido, la solicitud se podrá hacerlo a partir del sexto día hábil siguiente de la presentación de la declaración anual. Es un punto muy importante que deben tenerlo en cuenta, estimados amigos. Y hay otro dato también, el tope máximo, los ingresos anuales mayores a 150 unidades impositivas tributarias, siempre que hayan transcurrido 5 días hábiles de la presentación de la declaración anual, a partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en que vence la declaración del impuesto a la renta. Bien, entonces aquí vamos a hacer un cálculo, 150 unidades impositivas tributarias por 4.200, que es la unidad impositiva tributaria para el año 2019, estamos hablando de 630.000. Entonces, si estos contribuyentes tienen ingresos mayores a este importe, entonces el fraccionamiento estará habilitado a partir del primer día hábil del mes de mayo del ejercicio en que vence la declaración anual. Este es un problema porque obviamente estos contribuyentes no van a poder fraccionar si, por ejemplo, el vencimiento que ya revisamos inicia, pues, a ver, presenta la declaración en el mes de marzo, pongámoslo el 27, que es el 2. Entonces, estos contribuyentes, para poder fraccionar la deuda, tienen que esperar hasta mayo. Es un punto importante a tener en cuenta, hacer las previsiones por ahí, a realizar los pagos parciales o pagos a cuenta para no verse afectados en el tema del embargo o las medidas cautelares establecidos dentro de la normativa tributaria. Les invitamos a suscribirse y activen la campanita, de esa manera ustedes permanecen informados de toda la información que publicamos aquí en nuestra plataforma. Hasta la próxima oportunidad. Saludos cordiales.